Pasa, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo del resumen del Extremadura Real Zaragoza. Espero que apoyéis este vídeo. Si lo veis, 600 personas, suscribiros los que os gustéis, los que os guste, suscribiros, ¿vale? Es gratis, no cuesta nada. Le dais abajo que seguiré subiendo esto y contra el Fuenlabrada, y contra el Lugo, y contra todos los equipos. Un partido que empezamos bien con el gol de Duamena. Salimos un poco dormidos, pero empezamos bien. Empezamos bien, ¿vale? Tuvimos, bueno, la de Duamena. Un gol un poco chorrero, ¿no? Porque se la lleva al central, se la paraba el portero y se la lleva al central. Luego, el Extremadura juega bien. Nono es muy bueno. Alex López la protege muy bien. Entonces, si combinas dos de ese estilo con Quique Márquez encima, que también es más de movimiento, pues es muy difícil defender, ¿vale? Pero otra vez la defensa impresionante. Cristian, impresionante. Pichu, muy bien. También me parece que Luis Suárez está un poco menos peleón, pero sigue siendo el mismo, o sea, yo lo sigo queriendo igual. Bueno, jugaban bien, ¿vale? Llegó el segundo gol, nos costó un poco porque pensaba, tuvieron dos ocasiones, se me pusieron aquí. Dos ocasiones que no pueden fallar eso, ¿vale? Pero para nosotros mejor. Bueno, marcamos el gol de Kagawa, ¿no? 90% gol de Luis Suárez. Y 90% gol de... Bueno, 90 no. 70 de Luis Suárez y 25 de Eguaras. Hizo un partidazo el tío. Y uno de los mejores partidos que se ha hecho. Pases con el exterior. Estaba mirando hacia ella y hace pum. A Kagawa solo. Unos pases brutales. Kagawa ahí. Eguara, si está al mejor nivel. Con Kagawa, que estuvo flojo. Estuvo flojo. Si están al mejor nivel. Y James al mejor nivel. Guti. Puede ser eso espectacular. Vale. Javi Ross nos ayudó mucho en la entrada, defendiendo, dando pases también muy buenos. Ayuda a Eguaras, que estaba muy cansado. ¿Qué más? Tuvimos también ocasiones para meter más. Bueno, el tercer gol, impresionante Luis Suárez. Además, la afición en esa misma jugada. Están sa la 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 o Zaragoza, y luego empiezan sa la 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 a animar como locos, y justo es la jugada del gol, ¿vale? Da mucho al Zaragoza, da mucho. Ese Luis Suárez, uno de los mejores jugadores que podremos tener y que gusta la Romareda, que peleen, que se dejen todo, aunque vengan incluso un año cedido, ¿vale? Me parece un partido muy bueno. Tuvimos altibajos, ¿vale? Pero un partido muy bueno en defensa, sobre todo. Otra vez, impresionante en defensa. Pichu nos ha ayudado muchísimo y Vigaray mucho más, ¿vale? Más la llegada de Gripo, que Víctor no lo conocía. Entonces es como un nuevo fichaje, ¿no? Y Clemente también, otro nuevo fichaje. Bueno, esperemos que siga así todo. Y vamos a repasar cada una de las notas, ¿vale? Cristian Álvarez. Le doy un 10 otra vez, porque es que no hace nada mal. Se hace unos paradones que flipas. Un 10. Vigaray. Estuvo un poco más flojo, pero bueno. Un 7. Correcto. Jugó Clemente y Pichu, ¿no? Sí, Pichu. Es que es brutal este tío. Y decían los del Numancia que era malo.
Llevaros la verdasca. Si lo queréis. Ah, no, que se ha ido. Pichu lo hace todo bien. Todo bien, no se complica una mierda. Que eso es lo que tiene que hacer los defensas, no complicas una mierda. Al central o al portero. O si no, hay Eguaras. Ala, venga. Defiende muy bien, va muy bien de cabeza. Tuvo una ocasión de cabeza que le vino un poco atrás y tal. Clemente, espectacular el partido del niño. El partido del niño, recuperando balones, va bien de cabeza. Lo de sacar el balón jugado ya es. ¿De qué planeta viniste? luego, Nieto, correcto también, como un Vigaray y un 7. Wallace, un 9, un 9 o así. Impresionante los pases que da. O sea, donde nadie lo ve, él lo ve. La visión de juego que tiene es. Es que. Si subiera siempre. Bueno, siempre. Obviamente los jugadores no están siempre al máximo nivel. Pero si de 42 partidos del Zaragoza, 33 estuviera como estuvo contra Extremadura, la ficharía en equipo de primera. Es muy bueno, muy bueno. Tiene que mejorar en defensa, pero una jugada que si tiró al suelo a cortarla, me gustó, dije, hostia, Guaras. Luego, en el centro del campo, Guti, Kagawa. Guti, Kagawa, sí, vale. Que Guti, un 8, probó desde fuera, tiene muy buen golpeo, haciendo trabajo, defendiendo, dando pases buenos, poniendo bien los balones parados. Kagawa tuvo un poco más flojo, pero es Kagawa, ¿vale? Es Kagawa. Te hace un tacón, un pase de tacón, te hace, bueno, una bicicleta, te hace un gol, te hace un disparo como el que hizo con una potencia que flipas para donde el portero. Unos balones parados también impresionantes. Bueno, un 7 y medio, ¿vale? Soro, flojo, 6. No me gusta nada Soro. No sé cómo lo ha fichado el Madrid. No me gusta nada. No, no voy a hablar más de él porque no hay que hablar nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Duamena, otra vez. Si el gol le salva, ¿no? Y corre mucho al espacio y tal, pero. Es muy torpe con el balón. Y. Bueno, un 8. Luis Suárez. Peleón, un poco menos lo he dicho. Guerrero va a todas. Corre. Se las lleva. Tira bien. Es que. Luis Suárez va a acabar con 18 goles. Y Duamena con 11 o así, ¿sabes? Más Cagua, más Alex Blanco, más Pombo, más Javi Ross, más Guti, más James, más etcétera, ¿no? Por cierto, a James no lo echamos en falta, ¿eh? A James no lo echamos en falta. ¿Y qué significa? Que las cosas van bien. Y luego, los que entraron, Pombo, lo que jugó con la actitud siempre de mierda, de no defender. Bueno, hubo pitos y aplausos. Yo personalmente lo hubiera pitado. ¿Por qué? Esperas todo el verano a que venga un equipo, ¿no? Esperas todo el verano. No te viene y ahora renuevas porque sabes que no vas a jugar hasta enero. ¿Qué pensáis? Es que no, no me gusta eso. Luego, Pongo, ¿quién más entró? No sé por qué no entró Alex Blanco. No, no lo entiendo. En vez de Pongo, no lo entiendo. Luego, Javi Ross. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Ayudando otra vez al equipo saliendo desde el banquillo. Sin protestar. Un tío que lo quiero siempre en el equipo. Y el otro no me acuerdo. El otro. Igual no hizo cambios. No hizo más cambios. Ah, Papu. Papu. Está cogiendo ritmo. Está cogiendo ritmo. Se ve que quiere disparar, que se atreve, que tal. No se vio mucho, pero bueno.
Y bueno, este es el resumen. Espero que os haya gustado, que lo veáis como lo visteis, el del Alcorcón. Que os suscribáis, le deis like si os ha gustado. Nos vemos el miércoles o el jueves, que lo subiré con más. Adiós.